que justamente vamos a hablar con un piloto. Me encantan estas notas porque los vamos conociendo y nos vamos sorprendiendo también muchas veces de lo que hacen justamente cuando no están arriba del auto. Este piloto, a ver, enseguida se van a dar cuenta porque yo digo que es cuarta generación de pilotos. Todos repiten el nombre. A él casi nunca le dicen con el nombre, aunque yo agendando la nota así, le dije Ricardo y casi creo que lo descoloqué también. Y es de Córdoba. Es de la Boulash y ya lo saben, ¿eh? Estoy con Caíto Rizzati. Caíto tercero, quizás podríamos decir, del otro lado de la línea. Hola, Caíto, gracias por tu tiempo y bienvenido a Equipo de Avanzada. ¿Qué tal? ¿Cómo va? Gracias por llamar, por esta nota. Y sí, cuarto en realidad. Claro. Yo soy cuarto, Ricardo cuarto. Mi bisabuelo, mi abuelo, mi viejo, yo y... Y bueno, ahora viene el quinto también, que ya tiene 10 años, cumplió claro. El domingo, así que ya está grande. Claro, que también es Ricardo. Ricardo Francisco. Ricardo Francisco. Y sí, Francisco, sí. Fran, Francisco. Fran, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí. ¿Y reniega con el Ricardo adelante cuando lo tienen que poner a la escuela? O seguramente en la escuela a lo mejor le dicen Ricardo. ¿Reniega sí, eso? Sí, no le gusta mucho Ricardo, pero como me pasaba a mí cuando era chico. Pero bueno, ya te acostumbras. ¿Y vos sos? Pero yo soy Ricardo solo, Ricardo. Ah, Rizzati. No tenías opción encima. No tenía opción, así que bueno, por eso el sobrenombre Caíto ya de chico. Y claro. Bueno, todo el mundo me conoce así. Me sorprendí, obviamente, cuando me dijiste Ricardo, pero claro. Pero bueno, ya como que estoy grande, ya... Ya el Caíto queda muy muy de nene, así que... Bueno, pero... Y no soy mal. Claro, pero mirá a Don Leniani. Y tal también cual, tal le cual. Dicen... Él es Carlos, pero bueno, también le dicen Caíto y tiene unos cuantos más que vos. Tiene unos cuantos. Y le siguen diciendo Caíto, así que tenés todavía. Tenemos para el rato. Sí, sí, sí. Tal cual, tal cual. Bueno, en una familia de... justamente cuarta generación de vinculada con el automovilismo, ¿había opción para pensar en hacer otro deporte? Y la verdad que es como que yo desde chiquito como que iba a las carreras de mi viejo. Uh-huh. y uno lo va mamando, ¿no? De chico y se cría en ese ambiente. Porque bueno, iba todos los fines de semana a las carreras, ya me juntaba con los hijos de los otros pilotos, claro. que bueno, hoy por hoy también corren y hemos compartido pista y nos acordamos de muchas anécdotas. De hecho, ahora mi ingeniero de pista del TC es Brian Killing y bueno, el hijo de... Ah, claro. Así que... Toda la vida juntos en las pistas y ahora nos venimos a encontrar en un equipo, ¿no? Trabajando juntos. Claro. Es muy lindo, la verdad que... Y a mí me gustaban los otros deportes, pero bueno, solo me fui para el lado del automovilismo. Uh-huh. Que bueno, hoy por hoy es mi pasión y es lo que uno ama, ¿no? Hacer. De hecho, me ha tocado estar un par de meses sin correr y... No es vida para nosotros. Abstinencia. Sí, tal cual, tal cual. Es una pasión que es difícil de explicar, ¿no? ¿Y qué pasa cuando justamente estás un tiempo sin correr? ¿Ese síndrome de abstinencia? ¿Qué haces? ¿Otro deporte? ¿Te metes en el gimnasio? ¿Te deprimís? ¿Te pones a mirar películas? No, soy muy activo, o sea, hago muchos deportes. Todo lo que sea raqueta, me gustó mucho el tenis. Ajá. De hecho competí hasta los 14 años. Ajá. Bien. Era algo que también me gustaba mucho, pero bueno, después llegó un punto que o una cosa o la otra. Claro. Era difícil hacer las dos de manera así como claro, me lo estaba tomando. Sí, tan competitiva. Así que todo lo que sea pádel, tenis, y bueno, después ya más de grande arranqué con el golf, que bueno, debe ser casi 10 años que juego al golf. Uh-huh. y también es algo que me atrae mucho. ¿Te juntás con Okulovich en alguna que otra
¿Hacen algún pequeño torneito cuando...? No, pero cuando en algún fin de semana de carreras que haya cancha de golf cerca, ¿hacen algo? Sí, hemos compartido. Sí, en los fines de semana. De hecho, con Carlito tenemos la misma edad y arrancamos en karting juntos, así que claro. También tengo una relación fuera de las pistas con Carlito y toda su familia. Y sí, nos hemos puesto de acuerdo en carreras para... donde hay alguna cancha linda uh-huh. Y eso siempre lo compartimos, sí. ¿Te imaginas haber seguido por el lado del tenis? ¿Estuvo en algún momento o el camino del automovilismo era el que, no sé si más fácil, pero el más conocido? Puede ser que era el más conocido. Mi viejo es como que el tenis era, si bien siempre lo hizo como hobby, es un mundo aparte, ¿no? Uh-huh. De hecho, me está tocando vivir con mi hijo, con Fran, uh-huh. Que está compitiendo a nivel nacional y nivel provincial. Ya me está tocando conocer el deporte, que es muy lindo también. Claro. Pero bueno, acá en La Bulaya es como que estamos lejos de todo. Es un deporte que requiere mucho entrenamiento, pero mucho más de lo que te imaginas uh-huh. Y para poder no llegar a, uh-huh. a competir bien a nivel nacional y quien no dice a nivel internacional. Claro. Pero acá estamos muy lejos, entonces nos cuesta mucho más que el resto, porque bueno, no hay ninguna escuelita. Sí, hay escuelas, pero tipo guardería. Sí, claro, las escuelitas de los clubes, pero no claro. Bien así de bien de alto rendimiento. Exacto, entonces como que con Fran estamos viajando todas las semanas para el cuarto y cuesta, pero bueno, es algo que le gusta, así que me veía en el tenis, pero bueno, es como que me tiró más el automovilismo en ese momento. Claro. Fran tiene 10 y vos hiciste tenis 10. Hasta 14. Ah, 14. Tiene todavía para cambiar de rumbo. Sí, también es como que juega al fútbol, también corre en karting. Es parecido en ese sentido conmigo, claro. Porque somos sin deporte no existimos, claro. No es de estar con los qué jueguitos bueno. ni con nada, siempre una pelota, una raqueta, algo en la mano siempre como para jugar. Qué bueno. Imagino que vos también de chico arrancaste como un juego quizás con el karting. ¿Te acordás de ese primer día en el karting? Sí, me acuerdo. Sí, primer carrera, o sea, mi viejo seguía corriendo y, uh-huh. Y es como que me daba poca bola, por así decirlo. Pero sí, iba a probar bastante en karting hasta que un día me dice, che, ¿querés ir a correr? Y bueno, ya fuimos, me acuerdo. Sí, me acuerdo en un pueblito acá cerca, no me acuerdo si con 7, 8 años de ajá. Ir a correr. Wow. Y bueno, hice un trompo en clasificación, así que estaba bastante enojado. No me lo tomaba como un juego, uno es como que nace, me parece sí. Así, competitivo. Claro. Y le gusta ganar, pero bueno, así de esos errores uno va aprendiendo. Y nada, estuvo bueno, la verdad me acuerdo patente de ese trompo en clasificación que me costó. ¿Y qué tuviste que largar? ¿Último después? No, eran ajá. Tres vueltas, así que, pero bueno, justo ajá. En esa vuelta que venía bien, uno hice el trompo y claro. Tuve que largar más atrás de lo que había estado en entrenamiento, pero bueno, como te digo, desde ese primer día hasta hoy sigo aprendiendo, así que eso es lo importante claro. de asimilar los errores para uh-huh. Bueno, para poder seguir mejorando. Uno nunca termina de aprender en ningún deporte. Yo creo que todos los días se aprende algo nuevo. Sí, en la vida misma también, ¿no? Tal cual. Y ahí fue cuando, a pesar de ese trompo, fue cuando dijiste, quiero esto para mi vida, quiero seguir en esto. ¿O cuándo fue ese clic que vos dijiste, bueno, che, a ver, esto, voy por acá? Sí, yo creo que fue más adelante, uh-huh. Sí, fue a la edad que... Bueno, a los 13, 14, que uh-huh. Ya era una cosa o la otra, y bueno, ahí me decidí más por el automovilismo. De hecho, ya a los 14 años ya había probado un Fórmula. Mi viejo tenía equipo de Fórmula 3 y bueno, tuve la suerte
de probarlo ya de chiquito, y bueno, cuando probé eso, es como que era lo mío, era lo que me gustaba y lo que me apasionaba, así que ahí seguimos firme, hasta que a los 15 ya, bueno, había ganado un par de carreras en la Fórmula 3 y había corrido ya casi una temporada de la Fórmula 3 sudamericana, y ahí surgió la posibilidad de irme a vivir afuera a correr. Claro. Y ni lo dudé. 15 años tenías. Años. Wow. Sí. Wow. Sí, muy, muy chico. 15 años. Sí. ¿Vos te imaginás a Fran dejándolo ir a los 15? No, me decís. No. Ni ahora, que ya el tiempo, viste, como que es distinto, porque uno tiene teléfono, tiene más medios de comunicación. Sí. En ese momento existían los celulares, pero no todos lo tenían. Y bueno, fue todo. Claro, para, a ver, déjame ubicar. ¿Eso en qué año fue más o menos? 2002. Ah, fue la crisis. 2002, internet había ya, sí, internet sí. Pero correo electrónico nada más. Estaba el ICQ, ¿te acordás? Todas esas cosas. Claro. Pero bueno, era todo nuevo porque yo acá, imagínate, en la Bulacia, un pueblo chico. Claro. También tarda todo un poco más de vivir en un lugar de 20.000 habitantes a irme a vivir al medio de Madrid. Un cambio grande. Para, que quiero, a ver, ¿cómo fue eso? Bueno, me voy, me imagino todo el entusiasmo, sí, me voy a Europa a correr, qué sé yo. Bueno, todo, wow, impresionante. Día de armar la maleta y embarcar. ¿Fuiste solo? Es que no tuve tiempo porque fue así. Yo acá, justo en la crisis del 2001, es como que con mi viejo decidimos jugarnos y apostar a ese campeonato de invierno, que era, en realidad era el verano nuestro, invierno de Europa, que nos habían invitado para correr ese mini campeonato en España, en la Fórmula 3, y dijimos, bueno, vamos para allá y vemos qué pasa. O sea, teníamos presupuesto para ir a esa mini campeonato, claro, sí, nada más, sí, eran cuatro carreras, y ver qué surgía. Así que allá fuimos, hice ese mini campeonato. Ahí estabas con tu papá. Sí, sí. Esos días estuviste con tu papá. Sí, y mi viejo y mi vieja, los dos. Ah, bien. Eran dos fines de semana seguidos, dos carreras en Jerez de la Frontera y dos en Valencia. Y bueno, fui y terminé segundo en ese mini campeonato, ganando una carrera. El equipo no era de primer nivel y bueno, tuvimos resultados, así que ahí el mismo dueño del equipo se paló y fue el que en realidad me hizo correr durante 5 años en Europa, gracias a él, así que al cual, bueno, estoy súper agradecido porque nosotros como que teníamos presupuesto para esas carreras. Ajá. Y así que no tuve mucho tiempo para pensar y armar la maleta, fue solamente venir, acomodar todo y ya irme para hacer la pretemporada y arrancar con el campeonato. Fue medio rápido. Lo que sí fue bravo es conseguir dónde vivir, porque bueno, era muy chico, así que mis viejos iban a vivir acá en Argentina y yo allá. Así claro. Que, bueno, y conseguimos una habitación de una señora alemana que era amiga del dueño del equipo, que vivía sola en el medio de Madrid, así que viví el primer año con ella, que bueno, ya tenía su trabajo obviamente, pero bueno, por lo menos estaba a cargo mío, y tenía quien me cocine, quien me lave la ropa. Yo bueno, bien, bien, dentro de todo, zafaste. Muy bien, tal cual. Y, pero bueno, tenía el único problema que hablaba o alemán o inglés, así que eso estuvo bueno también para aprender. ¿Vos ya hablabas inglés? Sí, hablaba, de chiquito fui a inglés, pero bueno, no es lo mismo cuando no te queda otra que hablar bien inglés, así que ahí es como que lo perfeccioné un poco. Claro, bueno, pero eso te debe haber venido bien después para comunicarte con el equipo y todo. Si bien podías hablar en castellano, bueno, viste, siempre el inglés es el que te abre todas las puertas. El ingeniero que tuve a partir del segundo año era inglés, así que me vino, si bien el equipo era español, tenía un mecánico y este ingeniero inglés, así que siempre viene bien, obviamente. Claro. Y después, bueno, me tocó correr en otra categoría en la cual sí o sí necesitaba hablarlo.
A ver, quiero quedarme en ese chico de 15 años viviendo solo en Madrid. Imagino, no sé, tendrías alguna rutina de gimnasio, de ir al taller, de entrenar, de, no sé, simulador. Estoy tratando de ponerme en época, no me pierdo por ahí. No, en esa época es como que tenía una rutina de gimnasio, de estudio, porque, bueno, como que yo cada vez que volví a Argentina rendía libre materias, así que bueno, en ese momento me mandaban los profesores de acá toda la lo que tenía que estudiar y por mail y yo estudiaba y después ir al taller. El taller no me quedaba cerca, estaba a unas 2 horas de ahí de Madrid. Wow. pero bueno, lo hacía 3 veces por semana. Ajá. Y bueno, ahí iba también a aprender un poco de mecánica. Eso me lo... Bueno, mi viejo me dijo que era importante que yo sepa de mecánica por todo. O sea, vos estás en la pista y escuchas un ruido y sabes cómo funciona cada cosa, cada parte del auto. Así que 3 veces por semana era un mecánico más y estaba ahí en el taller. Así que engrasado y todo porque me gustaba además. Claro. Pero bueno, también tenía la rutina del gimnasio. Y bueno, del estudio, pero así pasaba el tiempo. También después me hice de amigos. Mi compañero de equipo en ese momento vivía a 3 cuadras de donde vivía yo. Ah, qué bueno. Lo iba a buscar al colegio, era parte de bueno, del grupito de amigos de todos ellos que eran de mi misma edad, así que claro, me vino bien. Ah, bueno, entonces qué bueno, porque bueno, pudiste tener, a ver, un pasaje de 15, 16, 17, qué sé yo, con grupo de amigos en la adolescencia, ¿no? Que por ahí es tan importante el grupo de amigos y todo eso, tener así como un pares, ¿no? Sí, sí. Y no solamente que sea el trabajo o la actividad del automovilismo. Avanzo un poquitito en el tiempo y me voy a ese 9 de octubre del 2007, que recién fuera de aire también lo hablábamos, pero primero quiero saber cuáles fueron esas sensaciones. Leí por ahí que dijiste, bueno, anduve en un jet privado, estuve alojado en un hotel 5 estrellas. ¡Una celebrity! Sí, tal cual. Que la Fórmula 1 es así. Sí, tal cual. Es todo de ese nivel y bueno, yo logré el campeonato en el 2006 de la Fórmula 3. El sponsor principal de la categoría era Toyota y como premio al campeón era la prueba esta en Fórmula 1 en el equipo Toyota. Y bueno, fue algo increíble. Así como vos lo contaste, no solo arriba del auto, sino todos los días previos y los días posteriores. Eso, contame. Quiero saber la parte de cholula, digamos. Quiero saber cómo te sentías, qué pensabas, qué si tenías, a ver, qué ropa llevo, qué tengo que poner, qué no sé, no, cómo me tengo que manejar. Me imagino que debe haber todo un... Lo único que pensaba era en el día de la prueba. Uno es como que es medio... o en mi caso, ¿no? Muy obsesivo. Claro. Y no había simulador como ahora. Ajá. En ese momento. Entonces, como que miraba cámaras, miraba todo lo que podía para tratar de que en esa prueba me vaya lo mejor posible. Entonces, como que los días previos, el nerviosismo y era eso, era mirar cámaras y después, bueno, tema organizado. Organizaciones como que te lo dan todo muy servido. O sea, tenés desde el hotel hasta el cómo vas a llegar al autódromo, el alquiler del auto, a qué hora tenés cada reunión. Me mandaron un mail con, que lo debo tener todavía, con muchas hojas de día a día, que porque la prueba arranca 2 días antes. Entonces yo tenía que estar 2 días antes, ir al taller, hacerme la butaca, reunirme con los ingenieros de las gomas, de ingeniero de motor, ingeniero de pista. Bueno, fue toda una previa muy linda que lo disfruté mucho. Y sí, fuimos en avión privado con mi viejo y mi vieja, los tres, en un avión para 20. ¡Wow! Fue algo
muy lindo, la verdad fue increíble. Y aterrizamos ahí en el mismo autódromo, en Paul Ricard, que tiene pista de avión, y me bajé del avión, me estaban esperando gente del equipo con un auto para mí, y bueno, y ahí todos los horarios para ir cumpliendo paso a paso antes de la prueba. Qué bueno esto que decías, que si bien estabas con todos los nervios de la prueba y pendiente de cada uno de los detalles, que te diste tiempo para el disfrute, ¿no? Porque viste que a veces es como que se enfrentan esas cosas. Sí, yo igual era muy reacio a esas cosas porque mi viejo y mi vieja, imagínate, querían recorrer ahí toda la zona de Paul Ricard, que es muy lindo, esa zona de Francia montañosa, y es como que yo estaba 100% en la prueba, claro. ¿No? El disfrute del disfrutar el momento, porque a veces te pasa que cuando estás en algo tan importante, que estás tan pendiente de cada uno de los detalles, te olvidas de decir, wow, mirá dónde estoy, ¿viste? No sí, por el entorno, sino de la situación, estoy a punto de subirme en Fórmula 1. Sí, no, eso fue muy lindo, fue increíble y lo disfruté. Sí, lo que pude, porque hoy recién tomo magnitud. Uh-huh. Ahora cuando leía la noticia de Franco Colapinto que iba a probar, es como que se me puso la piel de gallina, sí. Y se me vino todo ese momento. Y es lo que está viviendo hoy por hoy, así que es lo que le puse por Instagram, que lo disfrute, que es algo que en ese momento quizás no da dimensión de lo que estás haciendo. Claro. Pero bueno, hoy por hoy lo tengo videos y todo, y lo disfruto cada día que lo veo, lo sigo disfrutando y recordando momento tras momento, minuto tras minuto, de todos los días que duró esa prueba. Qué lindo, ¿no? Qué hermoso. Bueno, y hablando de lo de Franco, ¿no? También yo me alegré muchísimo. Y digo, bueno, fuiste el último piloto de Fórmula argentino que se subió a un Fórmula 1 en una prueba oficial. Y digo, qué lindo, qué linda noticia que te destronen por eso, ¿no? Era una marca que está buena que se rompa, porque bueno, eso quiere decir que bueno, hay alguien más que a lo mejor puede llegar a cumplir el sueño, ¿no? Sí, es triste, pero es real, como te decía, fuera de línea, que desde el 2007 no haya un piloto argentino que haya probado un Fórmula 1, porque el nivel de pilotos que hay acá en Argentina es como que sobra, sí. Así que lo que falta es otra cosa, es una política de tratar de formar un piloto para que llegue a Fórmula 1. Hoy por hoy no el automovilismo en ese sentido está muy abandonado para que algún piloto llegue. En este caso, Franco hizo todos sus pasos solo, como me tocó hacerlo a mí en ese momento, y tener la suerte de conocer a esta persona que me banque durante 5 años, bueno, él no sé cómo habrá sido, pero bueno, hoy por hoy está en un buen lugar como para intentar llegar, pero bueno, de ahora en adelante es cuando él necesita 100% el apoyo de alguna empresa grande o de varias empresas o del mismo gobierno de bueno, a ver, tuvo el apoyo de Bizarrap, nada más y nada menos, viste, que ahora se están involucrando, y toda una movida de redes también. Eso fue muy loco lo que pasó con Franco, porque bueno, fue todo por las redes, ¿no? Eso también ayuda mucho, claro, sí. Claro, en ese momento cuando yo estaba sí. Y bueno, creo que es necesario hoy por hoy para poder lograrlo, creo que hay que agotar todo para que le pueda, que pueda conseguir el apoyo y que haga una buena temporada en GP2, y bueno, ahí ya después depende de los equipos, ¿no? Pero bueno, está bien posicionado, es buen piloto y bueno, yo creo que va a tener la posibilidad de llegar. Sí, estamos todos ilusionados con eso también. Y qué lindo, me encantó también leer cuando él hizo ese posteo,
todo, yo no sé, pero eran todos los comentarios de todos los pilotos y yo, bueno, dentro del comentario que le puse también, puse que cada uno de ustedes está dentro de esa butaca también, porque es como que creo que está tratando de cumplir el sueño de todos. Creo que todos los pilotos, cuando te subís al karting por primera vez, soñás con la Fórmula 1. Sí, yo creo que sí, yo creo que sí. Se ha perdido un poco esa ilusión por no ver ningún claro, piloto argentino, sí. ¿No? Y es como que sí. Vos lo ves a los chicos. No hay un horizonte, claro. Claro, tal cual. Así que, nada, es bueno que se vea un piloto argentino que esté ahí. Hay varios representantes, ¿no? A nivel mundial, por todos lados, por otras categorías. Sí, pero, ni hablar. Bueno, la Fórmula 1 es la Fórmula 1. Tal cual. Y ojalá que bueno, que se le dé y que los chicos vuelvan a tener esa ilusión de chiquito de llegar a la Fórmula 1. Sí, es verdad. Volviendo a la Argentina, ¿no? Y pensaba, cuando vos volviste a la Argentina, volviste más o menos junto con Pecho, todo eso, y me acuerdo que el Pato Silva decía, Pecho nos hizo ir a todos al gimnasio. Creo que vos y Pecho trajeron ese automóvil, no sé si modernizaron, pero trajeron un poco de la costumbre de Europa, del profesionalismo, o no sé cuál es la palabra exacta, pero como que fue un upgrade dentro del automovilismo argentino la llegada de ustedes. Yo creo que sí, que acá es como que en ese momento no se tenía tanto en cuenta el tema, la parte física, y bueno, ya es como que yo aprendí todo de mis inicios en Europa, y bueno, eso es como que estaba dentro del programa, en la parte claro. Física, porque bueno, el Fórmula también demanda mucho físico, la parte del cuello, claro. La parte... nada, toda la parte superior, los brazos, es mucho lo que te demanda un auto de fórmula con la fuerza G. Y acá es como que los tiempos también fueron evolucionando, los autos cada vez doblaban más rápido, los circuitos, la goma con más grip, y bueno, es como que sí, el que estaba bien físicamente a la larga terminaba haciendo una diferencia, claro. y bueno, creo que lo que dijo el Pato tenía razón. Sí, o sea, sí. Se empezaron a poner físicamente bien, porque bueno, Pecho en su momento tuvo la suerte de ganar campeonatos y estar en buenos equipos y muy bien físicamente, mentalmente, entonces como que todo el mundo también copiaba eso, pero no era nada más ni nada menos de la parte, o sea, de cómo se trabaja en claro, Europa profesionalmente, sí. O sea, es todo tan profesional. Y acá es como que eso se tomó, y hoy por hoy a mí me toca correr en TC, y el TC demanda mucho el físico porque no tiene dirección hidráulica, entonces creo que es una parte importante para poder exprimir el auto al máximo. Claro, tal cual. Caíto, bueno, muchísimas gracias, lo mejor para la carrera, y bueno, ya nos encontraremos en las pistas y seguiremos charlando. Dale, bueno, muchas gracias a vos, y bueno, nos estaremos viendo en algún circuito acá, si querés pasar por el museo. No, sí, hay voy a pasar, sí, voy siempre a Córdoba. Bienvenido sea. Sí, voy a pasar. Bueno, están todos invitados. Ahí está. Nos vemos en algún autódromo. En algún autódromo. Abrazo enorme. Dale, gracias. Chau. Wow, tremendo lujazo, ¿eh? Tremendo lujazo hablar con Caíto Rizzati.